Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lord de LordTV.es, estamos nuevamente con StarCraft 2. En esta ocasión, pues bueno, os quería enseñar una build. Como os comentaba ayer a través del Twitter, os pregunté qué builds o qué salidas o algo os gustaría conocer, y había varios que dijeron el Protoss contra Zerg, así que bueno, he cogido esta replay de Baby Knight contra Snute. Baby Knight es el Protoss de color azul que tenemos en esta parte inferior derecha, y Snute del Team Liquid de la parte inferior izquierda. Bueno, me gustaría enseñaros que veáis cómo hace Baby Knight esta partida, porque hace una salida, un gate, y luego se expande. Lo vamos a ver a continuación. Y más adelante, cómo resistir, sobre todo en late game, la combinación de Blood Infestor que va a hacer Liquid Snute. Bueno, es la salida normal y el late game normal. Puede salir o bien a forja y expansión, intentando cerrar aquí con el pylon, la forja, la gate, un canon, y luego colocar el Cybernetics, y después ya finalmente colocar el nexo, salir directamente a nexo y demás. Y en este caso lo que hace Baby Knight es salir a una gate con doble gas y una expansión. Más adelante veremos cómo pues Snute tira directamente a Bloodlord Infesto. Una partida bastante larga, así que vamos a darle un poquito de caña, porque si no nos podemos quedar dormidos. Bueno, vemos cómo la salida, vamos a poner un segundo, la salida que hace, vamos a poner tabla de producción, que hace Baby Knight. Es una salida normal y corriente. Saca el pylon en 9, también saca la gate en 12, y empieza a hacer el scout. El scout lo hace un pelín más tarde, quizás. No lo hace con el pylon en 9. De hecho, si ponemos la visión, vemos cómo acaba de comenzar el scout en estos momentos. Pero bueno, esto no tiene idea. Pero bueno, dentro de cabeza es una salida bastante normal. Vemos cómo coge el gas un poquito más tarde. No lo coge en 13, sino que lo coge en 15. En 13, quizás sería lo habitual. El segundo payload en 16, de momento todo bastante estándar. Se termina el gas y lo empieza a saturar sin problemas. Bueno, por regla general, el segundo de los gases, cuando te quieres plantear hacer algo diferente que no sea un 4 gate, voy a bajar un poquito el sonido, por cierto. Ay, para que no esté demasiado alto. Cuando vas a hacer algo diferente al 4 gate, se suele meter en el segundo gas, cuando va más o menos a mitad de producción el núcleo cibernético, Cybernetics. En este caso, como podemos ver, lo mete prácticamente a continuación de meter el Cybernetics. Mientras tanto empieza a hacer el scout, se viene hacia el lado superior derecho y no está. Por otro lado, Snute ha salido primero a pull y después ha sacado la expansión natural. Es muy arriesgado contra un proto salir a expansión primero, porque te pueden hacer un 2 racks, perdón, un 2 racks, digo yo, un 2 gate, cronobusteando Zealots, tirarte la expansión, y la verdad es que si no ganarte la partida, por lo menos causarte muchísimos apuros. También en el caso de que salga el proto a forja expansión, te puede colar un Karon Rush, inclusive. Tirándote la expansión y empezando a subir los canos a la parte de arriba. Por lo tanto, es mejor salir siempre a primero a pull y después a expansión. Pero bueno, estamos hoy directamente con lo que son los protos. Así que venga, vamos a ver qué es lo que está haciendo Baby Knight. De momento vemos cómo hace el scout. Ha visto la expansión y ha visto la pull. Así que bueno, de momento todo estándar. Vemos cómo ya ha cogido directamente los dos gases y planta el tercero de los pylons, nada más que tiene un acceso. Está empezando ya a investigar la tecnología del Wargate. De hecho, aquí lo vemos. Y ha cronobusteado el primer Stalker. El primer Stalker lo va a utilizar para acabar con los Cernis. Como vemos, ha conseguido eliminar uno de ellos. Y ha estado a punto de eliminar el segundo y sacando un segundo Stalker. Y ahora vemos ya como directamente se coge la expansión natural con dos gases. Si os preguntaréis para qué tiene dos gases cogidos, por lo que los dos gases le van a hacer falta justo después. Le van a hacer falta para más hacia adelante, ya lo veremos. Vemos como mientras Snute ha cogido la tercera base y Baby Knight ha cogido la expansión natural. Por lo tanto, de momento todo bastante estándar, puesto que el Protoss tiene que cogerse una expansión si no se quiere quedar atrás en cuanto a la economía. Bueno, vemos como directamente Snute ha visto con el Zerling que se está expandiendo, colocando ya un pylon en la zona de la expansión natural para poder warpear unidades más hacia adelante y también para empezar a trabajar en lo que sería el wall. El segundo pylon, y ahora me imagino que plantará aquí unos cuantos accesos. Vemos como ya ha plantado el segundo acceso aquí. Y empieza a sacar la primera de las entries. Segundo acceso, y cuidado porque vemos como viene un buen grupo de Zerlings. Son 8, 5 o 13 Zerlings los que vienen a continuación. Pero ya tenemos aquí dos entries que ha conseguido sacar con esta gate que tenemos arriba. Un Stalker, y además tiene prácticamente la wall terminada. Así que no debería tener demasiados problemas para defenderse. Vemos como con un único Force se ha conseguido defender sin problemas. Y todavía tiene incluso otro forfil adicional precisamente de la segunda sentry. Plantando ya una forja para sacar el más uno. Le va a hacer muchísima falta precisamente los dos gases que os comentaba antes para las subgrades y también para sacar las sentries. Las sentries que le van a ser necesarias para defenderse, sobre todo a continuación. Bueno, ya tenemos la expansión y coge los dos gases a continuación. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene un total de dos accesos aquí y el tercer acceso en la parte de la main.
Mientras que Snute por el momento tiene las tres bases, tiene dos gases y está empezando a sacar ahora la Rose Warren, como podemos ver aquí. Quiere decir que probablemente vaya a plantear un push de roaches en cualquier instante. Eso sí, no tiene todavía cámara de evolución, por lo que en el caso de plantear el push será con las cucarachas al 0-0. Mientras que vemos como ya está sacando el más uno, lo vemos aquí, el más uno de ataque. Lo cual quiere decir que los stalkers que tenga, inclusive cuando plante la robótica, los posibles inmortals que tuviese van a tener el más uno ataque también. De momento se está dedicando, como vemos, a sacar el más uno, también a sacar sondas. El número de trabajadores es 41 a 56. De momento se encuentra un poquito por detrás. Y vemos como, no lo he dicho antes, pero ha sacado la alucinación de la alucinación de los entries. Y vemos cómo está lanzando, donde está aquí. Aquí está Fénix, que de hecho vamos a darle para intentar scoutear un poco. Vemos como me he equivocado. Ahí estamos. Vemos como empieza a hacer el scout. Aquí vemos que ha visto la tercera. Y bueno, en fin. Y ha visto esto que tenemos aquí, que es la cámara de evolución. A ver si ahora saca o no saca el más uno de ataque. Bueno, por el momento vemos como llegan unos cuantos Zerlings. Momento en el que justo ha sido providencial el que haya warpeado ese Xeros. Porque si no se hubieran colado todos los Zerlings hacia la main o hacia la expansión natural. Además tiene las rocas destruidas porque está plantando la tercera. Vemos como en cuanto a economía, Baby Knight entonces está quedando atrás. Está plantando la tercera, mientras que Snute está plantando la cuarta. Y ahora lo que tiene que hacer es defenderse de este, de hecho, de este push que vemos a continuación. Que tiene apenas unas cuantas cucarachas, no demasiadas. Tiene 6, 7 cucaras que tiene y bastantes Zerlings, eso sí. Con el más uno que está a puntito de terminarse, consigue lanzar ahí un par de force fields, de hecho bastante buenos para intentar atrapar las cucarachas. Mientras que una cucaracha y los Zerlings están atacando aquí. Pues mientras tanto, con muchísimas entries y estos Stalkers, pues se va a poder defender sin problemas, aunque va a perder el pylon. Y de hecho va a perder la energía de estos gates y también del Toilet Council. Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco ha sufrido demasiados daños. Quizás ha sufrido más daños, más pérdidas Snute con la pérdida de sus Zerlings y de las cucarachas. Mientras que se empieza a cerrar aquí, está sacando la robótica. Robótica que por cierto ha visto sin problemas Snute. Lo que no ha llegado a ver es la... Ah, sí la ha llegado a ver aquí finalmente. Es la expansión, que es lo que más le interesa el saber. Y bueno, finalmente consigue cerrar de nuevo. El más uno ataque se ha terminado. Está sacando el más dos de ataque. Y vemos como ya sale el primero server para ver lo que hay en base de Snute y para ver qué es lo que está haciendo. Bueno, de momento ya hemos visto la salida que ha hecho. Como os comentaba, ha salido a un gate con dos gases. Después ha sacado la expansión. Ha empezado a trabajar en el wall, sacando bastantes entries para poderse defender. Eso es lo que más quizás tendrías que tener en cuenta. Y sobre todo las entries para defenderte, para poder cerrar bien los huecos que te puedas dejar. Para que los Zerlings no se cuelen, tampoco las cucarachas que pueda sacar el Zerg. Y ya directamente tenemos que plantear nuestra partida a late game, como os comentaba anteriormente. Y sobre todo para defenderos del Blue Lord Infestor. Vemos como Snute está cogiendo inclusive una quinta en esta zona del mapa, la zona de la 1 del mapa. Y empieza ya a saturar Baby Knight esta tercera. Empieza a sacar el Blink también para, sobre todo más hacia adelante le va a hacer bastante falta. Para poder blinkar los ataques hacia adelante y snipear directamente los Blue Lords. Ella empieza a sacar bastantes Stalkers. También utilizando las alucinaciones estas de los Fénix para poder ir scouteando un poco, para ver dónde tiene las expansiones Snute, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ahora es cuando empieza a expandir el creep. Y empieza también a sacar, de hecho, la espiral. Vamos a ver dónde la tiene. De hecho, la tiene aquí el nudo. Aquí tiene el Billiness. Y no sé dónde tiene la espiral. No tengo ni la más remota idea dónde tiene la espiral. Bueno, la tendrá por ahí. Y bueno, vamos a parar. Porque vemos como ya está sacando el Fate Bacon aquí, que le va a ser necesario para sacar la Mothership, inclusive los Carriers. También los Carriers le pueden venir bastante bien para el Blue Infestor más hacia adelante. En este caso él no va a sacar Carriers, va a sacar simplemente la Mothership con Arcontes y con Stalkers. Pero bueno, tabla de unidades, porque quiero enseñaros lo que todavía no lo tiene. De hecho, todavía está sacando simplemente Colosos. Vamos a bajar un poquito la velocidad de reproducción para enterarnos un poquito más. Bueno, tiene los Colosos, vemos como las unidades son el 2-0. El 2-0 está sacando inclusive el 3-0 de ataque. Y yo creo que se va a expandir aquí porque empieza a traer las unidades hacia esta zona. En el centro del mapa nada más que hay Zerlings y cucarachas con únicamente unos... Bueno, únicamente no, con un buen grupo, de hecho, bastantes. Con 19 infestos. Y bueno, vamos a ver porque lo cierto es que se le puede complicar la cosa. Vemos como directamente lo que hace es tirar en primer lugar muchísimos infestos Terran para tanquear el daño, básicamente. Para tanquear el daño sobre todo de los colosos. Y que así tanto los infestos como las cucarachas no se lleven... No se ven el daño. Vemos como lo que ha hecho muy inteligentemente Snute es dividir el ejército para intentar trincar a Baby Knight por esta zona de aquí, también por esta otra zona de aquí. Así que bueno, vamos a bajar la velocidad y quieto parado. Vamos a poner la visión de Baby Knight, porque vemos cómo ha dejado este observer en esta zona
Puede parecer una tontería, pero lo cierto es que le viene fantástico porque ha conseguido ver que le vienen las unidades por esta zona de aquí. Snute está viendo perfectamente qué es lo que tiene Baby Knight. Y bueno, gracias a que Baby Knight tiene los Ever aquí, va a poderse defender, inclusive tirar un buen grupo de Forfils aquí para que no entren todas las unidades y pierda todo el grueso del ejército. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede. De momento, por el flanco izquierdo se está defendiendo bastante bien. En el flanco derecho, cuidado porque tiene ahí los colosos. De hecho, están llegando ya, como vemos, las cucarachas. También un buen grupo de infestos. Está snipeando, si no os habéis visto, snipeando directamente los infestos. Tirando muchísimos infestos Terran. Y vemos como pues, prácticamente se ha defendido muy bien. Y básicamente gracias al 3-0 ataque. Vamos a ver las unidades que tiene. Que tiene el 2-0, nada más que de caparazón. Y lo cierto es que el 3-0 ataque hace muchísimo. Hace muchísimo, muchísimo daño. Está también investigando el parásito neural. Sobre todo, me imagino, más hacia adelante para poder coger el control de la Mothership. Y esto es lo que yo quiero que veáis. Es el prisma de distorsión. Vais a ver ahora un juego de prismas bastante importante. Gracias al juego que va a hacer con los prismas que va a sacar a continuación. Yo creo que prácticamente le va a dar la partida. Porque va a estar golpeando constantemente unidades por todas las zonas del mapa. Intentando denegar expansiones. Y eso es lo que desde mi punto de vista le va a dar la victoria. Vemos como de hecho está ya con uno de los prismas de distorsión. Lo está empezando a movilizar hacia la zona superior. Si vemos en la visión que tiene, me cago en la leche, no sé qué estoy haciendo. Ha visto perfectamente que tiene esa expansión y también ha visto esta. Así que bueno, vemos como warpea una buena cantidad de Zealots. De hecho, muchísimos Zealots para venirse directamente hacia la expansión. Consigue movilizar las cucarachas, se mete con unos grupos hacia la izquierda, con otros hacia la derecha. Y bueno, se consigue defender bastante bien y sin problema. Vemos como, mientras tanto, hay otro prisma que está en la zona de la izquierda. Que lo está viendo, de hecho, Snute sin ningún tipo de problemas. Y esto es lo más interesante de todo. Es un poquito complicado, sobre todo el tema del multitasking. Pero el juego que hace con los primas de distorsión va a conseguir tirarle prácticamente la main entera. Y le va a tirar también un par de expansiones adicionales luego en esta zona de por aquí. Que vamos a ver después. Lanzando, como veis ahora, prismas, alucinaciones de prismas. Si no tienes visión, no sabes cuáles son los primas verdaderos y cuáles son los primas de coña. O los primas falsos, podríamos decir. Y bueno, vamos a ver cómo mete una alucinación en la natural, mientras que mete el prisma verdadero, lo mete directamente sobre la main, empieza a golpear unidades, también tiene otro prisma por aquí, las alucinaciones para allá, está obligando a gastar fungals, a gastar infested Terran, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen movimiento. Mientras tanto, vemos cómo sigue sacando Stalkers, en este caso ya ha cambiado directamente a Arcontes. También tiene la Mothership terminada y está sacando los dos Dark Shine, el Dark Shine para sacar Dark Templars. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer Baby Knight? Va a utilizar los primas de distorsión para marear lo máximo posible, para dividirse todo el ejército de Snute y para intentar golpear de Tess y Zealots y tirar expansiones o tirar edificios claves. De hecho, va a tirar bastantes expansiones gracias a los de Tess. Los de Tess, cuando tienen el máster de ataque, hacen una barbaridad de daño. Y luego, pues prácticamente con su Mothership y con el resto de unidades, pues atacar al ejército de Snute. Vamos a ver a continuación, vamos a aumentar un poquito la velocidad porque va a haber un engage en esta zona de aquí. Más hacia adelante, bastante malo de Baby Knight, por cierto. De hecho, pierde todo, prácticamente todo el ejército. Y ahora sí se consigue rehacer, se consigue levantar como buen Fénix. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Marcialots, que están patrullando por aquí, patrullando la ciudad como diría Torrente, precisamente para intentar denegar o retrasar expansiones y sobre todo ver cuándo se va a expandir el Zerg. De hecho, vemos como acaba de matar a un Cialot, a un drone, perdón. Ese drone va a tomar la expansión, de hecho, lo va a tomar ahora. Y va a poder utilizar su juego de prisma, como os comentaba. Vemos que ya tiene aquí 3 DTs. Aquí tiene otro prisma con un par de Zealots warpeados. Ahora empieza a movilizar. Vemos como está empezando a mover ya directamente el prisma. Los 3 DTs se van a venir directamente hacia la derecha. Uno se va a venir a tirar la Hatchery. Los otros dos se van a venir directamente hacia la zona de esta expansión. Pero hay una espora y muchísimas espinas. Así que se va a poder defender sin problemas. También sucede lo mismo por aquí. Pero bueno, lo cierto es que ya por lo menos ha visto dónde tiene las expansiones. Y más hacia adelante las va a poder tirar. Mientras tanto, vemos como con el otro prisma sigue viéndose por aquí. Está siendo muy activo con su juego de prismas. Finalmente ha visto también la espiral mayor. Que por cierto, está investigándose el más 2 de ataque. Así que sabe prácticamente qué es lo que va a hacer. Sabe que ya directamente está transicionando a Broodlord. Está sacando, de hecho, los primeros corruptos. En tabla de unidades. Vemos como ya tiene los 7 primeros Broodlords, inclusive. Y bueno, simplemente sigue y sigue con las alucinaciones de los primas. Para que no sepa muy bien Snute cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Bueno, de momento la cosa está bastante tranquila. Ninguno de los dos se decide atacar. Inclusive lanzando también la alucinación esta del coloso que ha caído bastante rapidito. Una expansión adicional aquí con bastantes canos para poder parar las arremetidas que haga Snute. Y vemos como mientras tanto empieza a eliminar creep. Empieza ya a retrasar esa biomateria para que las unidades de Snute se muevan más despacito. Mientras Snute tranquilamente
pues sigue a lo suyo, sigue sacando más y más unidades. Vemos cómo la ha tirado la expansión esta. Tiene esta expansión terminada y está mejorando la mejora de velocidad de los prismas de distorsión. Mientras tanto, por el lado de la izquierda, buen movimiento de Vivinite, que consigue tirar esas cucarachas que se venían directamente hacia esta expansión. Muchísimo mineral para ambos, 7000, 8000, de hecho casi 4000. Mientras tanto, de forma muy tímida se va adelantando hacia adelante, eliminando unas pocas espinas, tratando de eliminar los tumores. Ahora mismo buscando un lane cage perfecto, vemos como tiene bastantes arcontes, esos arcontes están ya al 3-2-1. Tienen unas mejoras increíbles para luego meterlos en el vórtice, en el vortex, y directamente hacer el arcon toilet. Que ya sabéis que es tan dañino, gracias al splash que hacen, al daño en área, pues que pueden acabar con un gran número de brulos en apenas un instante y sin que tú sufras ni muchísimo menos daños. Y bueno, lo que os comentaba, esto es un tira de floja, a ver quién comete el error. Mira, vemos como ha lanzado muy inteligentemente hacia adelante los stalkers, ha lanzado el blink hacia adelante y directamente snipea los brulos para intentar llevarse la mayor cantidad de brulos posible. Mientras tanto, con la mothership, con los colosos, pues ir tirando también, por supuesto, con los arcontes, ir tirando las espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a bajar un poquito la velocidad de reproducción y estos brulos se encuentran en una zona bastante buena. En esta zona de aquí no llegan los stalkers y sin embargo los colosos, los brulos sí tienen alcance. Por lo tanto, obliga a Vivinite a retroceder un poquito para no seguir sufriendo daños, puesto que tiene aquí los overseers, los supervisores, y dan visión perfectamente a las unidades que hay justo debajo de la mothership. Bueno, ya podemos darle un poquito más de caña, más a la velocidad de reproducción. Y vemos como otra expansión aquí. Mientras tanto, ha vuelto a tirar la expansión aquí con el prisma, lo que os comentaba. Y cuidado, vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder un poquito porque esto me lo he saltado en el momento que estaba aquí atacando Vivinite. Bueno, vamos a darle cañita un poquito más. Vamos a adelantar hasta el momento en el que se viene el engage aquí. Vamos a seguir adelantando. He rebobinado una barbaridad, ¿eh? Un poquito más y me voy al principio de la partida, vamos. Vale. Vamos a bajar la velocidad normal. Un poquito más hacia adelante. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque estoy mirando a ver el momento exacto. Porque esto es lo más complicado de hacer, pero es lo más efectivo. Vale, paramos. Pausa. Aquí viene el engage, ¿vale? Empieza a tirar las espinas, también hace el blink para intentar snipear los brulos. Mientras tanto, el prisma ha warpeado aquí unos Dark Templars que van a tirar sin problemas esta hatchery. Se viene hacia arriba para intentar warpear más unidades aquí. Y mientras tanto, el otro, vemos cómo viene con un Immortal, un Zealot y un Dark Templar, y va a warpear directamente sobre, o a dropear mejor dicho, sobre la zona de la main. Así que bueno, vamos a ver cómo directamente consigue tirar, de hecho no sé muy bien para qué tira el parásito neural sobre los DTs. Consigue tirar la hatchery. Mientras tanto, aquí vemos el engage y tenemos aquí como el Immortal está dándole al Bailing Nest, al Nido de Pestelin, y una auténtica barbaridad de Zealots. Los Zealots con carga que se van directamente hacia la colmena, también hacia la reina, etcétera, 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 para intentar limpiar todo lo que hay aquí. Vemos como se ve obligado Snute a mover todos los brulos, que prácticamente es lo único que tiene ahora mismo. Estos Zealots se encuentran ahora mismo al 3-2-1. Además el más 2 de escudo ya viene en camino, de escudo de plasma viene en camino. Le ha tirado aquí, como vemos, un edificio y sigue directamente yéndose a por la colmena. La colmena de hecho puede caer en cualquier instante. Ya termina de morir esa colmena. También una cámara de evolución, etcétera, etcétera. Ya consigue limpiar lo que hay por aquí con los brulos, pero el daño ya está hecho. Mientras tanto, otra vez que se viene a esta zona de aquí, como podemos ver, otro engage ha conseguido tirar unas cuantas espinas adicionales. Vemos como con el parásito lunar ha conseguido coger uno de los arcontes, pero el daño ya está hecho. Le ha tirado la colmena, le ha tirado una expansión. Ahora va a tener que coger y sacar una guarida. Después de sacar la guarida, saca una colmena. También le ha tirado la pool, sacando una pool adicional. Así que bueno, el daño, como ya sabéis, está hecho. Incluso creo que le ha tirado la espiral mayor. Se está viendo obligado, me imagino que se verá obligado a sacar otra espiral más hacia adelante. El más 3 ya viene en camino para las unidades aéreas del Zerg. Así que bueno, vamos a continuar. Y bueno, de momento lo está haciendo bastante bien Vivinite. Vemos como la población se encuentra bastante igualada. Las subgrades también se encuentran bastante igualadas. Sigue warpeando DTs. Los DTs inclusive van a poder tirar casi casi esta hatchery. Gracias a los fungals de los infestos, pues consigue limpiar la casa. Y bueno, de momento no ha decidido coger esta expansión todavía. Vemos que hay una auténtica barbaridad de espinas en esta zona para proteger precisamente esas expansiones. Se viene hacia este lado directamente para intentar tirar la mayor cantidad de espinas posibles. Y esas espinas son minerales, son drones perdidos para Snute, que se va a ver obligado a plantar más y más espinas. Vamos a minimizar esto.
Y seguimos con el prima por la izquierda, el prima por la derecha. Y esto es lo que os comentaba, lo que está haciendo para evitar que Snute sea que Infestor Brulor a su antojo, lo que está haciendo es utilizar los prismas únicamente exclusivamente para tratar de molestar lo máximo posible. Se está viendo obligado a Snute a plantar una cantidad bárbara ingesta de espinas por todas partes para poderse defender precisamente de los drops de Dark Templars y de Thealots. Y eso nos está obligando a gastar muchos Thealots y sobre todo a retrasar, a sacar más Brulos. Le está obligando a estar más pendiente de su defensa que de estar más pendiente de sacar más unidades para el ataque. Mientras tanto vemos como el número de bases es el mismo, salvo por esta que tenemos aquí. Así que la ventaja ahora mismo la tiene Baby Nat. Y ahora es cuando vamos a ver haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo con los primas. Un buen multitasking lo que está teniendo el Protoss. Y nada, simplemente lo que os quería enseñar es esto. Lo que está haciendo, de hecho, pausamos, porque aquí es cuando viene el engage en el que Baby Knight comete el error. Vamos a darle, porque es en esta zona de aquí donde se comete el engage. Vamos a poner todavía el menú este. Hasta que no llegue el engage no lo voy a quitar, porque eso en esta zona, ahora es cuando viene. Vale, lo quitamos, porque quiero que veáis cómo la zona es malísima. Está en una zona muy estrecha aquí. Tiene los Stalkers que no pueden irse hacia atrás con el Fungal de los Infestors. Tiene el coloso, los dos colosos en la zona trasera y la mueve muy atrás. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque vemos como los Stalkers están cayendo todos. Brulos los tiene en la zona trasera. Los tiene muy lejos, no llega a los Stalkers. Tiene los Brulos también por esta zona, los tiene muy bien spliteados. Tira el Vórtice. El Vórtice no consigue coger ni una sola unidad, nada más que coge tres Brulos que había por aquí, cuatro Brulos por allá. Ni siquiera consigue colar, como vemos, los Arcontes. Tira el doble Vórtice. Ha perdido la Mothership, ha perdido muchísimos Stalkers, mientras que vemos como el supply se ha ido muy abajo, 124, 174. Ha perdido prácticamente todo el ejército. Y aquí cualquier persona diría, GG, esto es GG, ya no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, como es Protoss y tiene muchísimos accesos, uy, estoy dando donde no es. Tiene muchos accesos, tiene mucha capacidad de economía ahora mismo, mucha producción, se consigue reponer sin ningún problema. De hecho vemos como ya tiene otra vez una auténtica barbaridad de Stalkers. Tiene inclusive ahí los colosos, tiene cuatro colosos, tiene arcontes, empieza a tirar un buen número de, como vemos, Infest Eterna. Aquí el error lo comete quizás Snute, que se va demasiado hacia adelante, tira el Blink hacia adelante, consigue llevarse unos cuantos Infestors. También se está llevando bastantes Broodlords, mientras que en la zona trasera los colosos están llevando pues prácticamente todos los Infest Eterna que había por ahí. Bueno, sí, los colosos hacen daño, pero no suficiente, porque hay una buena cantidad de Brulos. Hay 16 Brulos y se encuentran todos con la vida prácticamente al máximo. Mientras vemos como llegan aquí un buen grupo de Mudalings, Infest Terran, que intentan tirar esta expansión y se vienen directamente hacia la zona de la cuarta base de Baby Knight, pero no es suficiente para pues conseguir tirarle esa expansión. De hecho vemos como se viene hacia esta otra zona directamente para intentar tirarle la base esta, pero no va a poder. Finalmente tienen que llegar los Brulos, porque si no es imposible que tienen la expansión. Y ahora ya se va hacia adelante otra vez con la Mothership, con un buen grupo de... Quieto parado. Quieto parado, quieto parado. Porque vamos a ver lo que ha sucedido aquí. Fíjate dónde la ha cogido. Decíamos que anteriormente la zona en la que la había cogido Snute a Baby Knight no favorecía nada al Protoss, pero es que ahora sucedió exactamente lo mismo. Los Infestos están intentando irse. Ha tirado Infest Terran, que yo creo que inclusive le están paralizando la huida a esos Infestos. Vemos como tenemos aquí estos Stalkers que directamente pueden snipear los Infestos y puede perder una gran cantidad de Infestos. Aunque decides hacia adelante, pues ha perdido unos cuantos. Y no sé muy bien qué están haciendo estos Brulos ahí tan hacia adelante, pero bueno. Lo que os quería comentar, yo creo que ya está comentado. Así que se puede pausar. Si queréis ver cómo termina esta partida, pues nada, os digo que Baby Knight gana finalmente. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para no alargar demasiado el vídeo, que se está alargando más de la cuenta. Saca una gate con dos gases, expande, trata de cerrar aquí, hacer el wall con pilones y con accesos. Los dos gases los utiliza para sacar esencialmente sentries para poder, sobre todo, cerrar. Más hacia adelante también le van a hacer falta para los prismas, también para los colosos y también para los arcontes. Así que bueno, ya sabéis, sacas un gate, sobre todo en este mapa cerrados aquí, si queréis no tirar las rocas de aquí para que nada más que puedan acceder por un flanco. Sacar los dos gases para sacar las mejoras, sobre todo para sacar el más 2 de ataque, para defenderos bien de las roaches que puedan venir por aquí, sobre todo con el más 1 en el caso de que el Zerg decida atacar con el más 1 de ataque. Bueno, espero que os hayáis aprendido esta build, que os iba para algo.
Y siento lo alargado, pero al final el vídeo se ha hecho más largo de la cuenta. Así que los siguientes van a ser más cortitos. Venga. Un saludo, chicos. Sed buenos. Un besito. Y hasta la próxima.